¿Coincidís? Capaz que coincidís, pero no en la forma que lo dice Matilda. A ver, vos cuando me presentaste, me vendiste, es tal cual. Yo coincido en muchas cosas con Matilda. Hay cosas que no, de pronto el alberón no me parecía que era un camisón. A mí me gustaba cómo le quedaba el vestido. No me parece mal. Vicky Cipolitakis, te doy la razón. La derecha con todo y es más, y sumo. ¿Viste? Y es, si no, es truchísimo. Tus años de no moda, 20 años de moda tuyo, la basura, si te gusta. No, acaba de decir que está de acuerdo con vos y sube la apuesta. Dijo que no es trucho, dijo que es truchísimo. Es truchísimo, está mal estampado. O sea, es de muy mala calidad. Debe ser un vestido comprado en Miami que lo pagó $10. Hasta en eso coincidimos. Igual, el precio. A veces ahí coincide, uno compra, a veces uno Perdón. Compra algo. Es fácil que sale coincidir, $10. No me hagan mío. No me hagan yo tengo puesto un pantalón que cuesta $190. Divino. Queremos. O sea, yo no me, yo no me he visto con todo de marca carísimo. No, porque no me da. Aparte, me parece una ridiculez. Perdón, la producción pregunta si lo compraste en la salada. Sí, es de la salada. Mira, sí. Todos mis jeans son de la salada. Yo no me pongo jeans de otro lado, no sean de la salada. Y bien. ¿A dónde derivaste que es interesantísimo el tema? Tiene que ver con la cantidad de plata. Hay gente que gasta muchísima plata. Tiene que ver con el gusto de saber elegir lo que te pones. Perdón, y la calidad de este pantalón es fabulosa. No es que porque es de la salada y es, lo pago, no me lo regalan, no hago el chivo porque me lo regalen. O sea, realmente me parece de una excelente calidad. Por eso también, obviamente, no entiendo cómo uno va a un shopping importante y el pantalón te cuesta 50 veces más. Bueno, puedes...